Saludos, grupo de 501, programación en Java, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener una junta virtual completamente expositiva. La idea es de que esas tres personitas que ya chequé, que ya subieron sus productos, tengan a la mano sus documentos, por si hay alguna situación, algún comentario, algo que adecuar, sería bueno que lo pudieran ustedes considerar para la entrega o el mejoramiento del mismo, ¿no? Para todos los demás, que tengo todavía 40 personas sin hacer nada, pues aprovechen ahorita lo que vamos a estar haciendo en clase para que puedan entregar las cosas, ¿sale? La próxima semana, el día lunes, no voy a verlos hasta el día jueves, ¿sale? El día jueves me conecto con ustedes de la próxima semana porque la próxima sesión me voy a dedicar exclusivamente a revisar productos, ¿sale? De todos los grupos. Ya comencé, pero pues necesito como 2, 3 semanas para poderlo hacer de manera tranquila. Entonces, el día lunes no nos vemos hasta el día jueves, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Bien, ahí estamos viendo pantalla, ¿es correcto? Sí, profe. Sale. Bien, el primer ejercicio dice así. Instrucciones. Realiza un nuevo programa que determine los siguientes casos. El programa deberá pedir al usuario final la captura del nombre del estudiante. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es solicitar la captura de cada una de las asignaturas del quinto semestre. A la vez, se va a pedir que se ingresen esas calificaciones. Continuando con la realización del cálculo para obtener el promedio general, mostrando un mensaje de salida. El promedio general debe de aparecer el nombre del estudiante y el promedio que se está obteniendo. En función al promedio general, ¿verdad?, viene una toma de decisión. Si el promedio general es mayor o igual a 6, debe de aparecer esto. De lo contrario, pues nos vamos a tener que ir a recuperación. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer el algoritmo? Pues bueno, lo vamos a hacer juntos, por si alguien tiene alguna interpretación distinta, claramente pues lo puede comentar. Bien, en primera instancia necesitamos utilizar la palabra declarar, ¿no? Bueno, antes de declarar también puedo utilizar la palabra dimensionar. Ajá. Dimensionar o declarar, es lo mismo. Esa palabra dimensionar me va a permitir generar las variables que voy a utilizar. De tal manera que en primera instancia vamos a meternos con el tema del nombre. Voy a dimensionar nombre como cadena de caracteres. Ajá. Recuerda que tiene que pedirle el nombre al usuario, por lo tanto, nombre tiene que ser string para Java o cadena para Saint. ¿Okay? De la misma manera, pues vamos a dimensionar ahora las variables que van a tener cierta connotación. Ajá. Vamos a ponerle aquí como tipo de variable para que no perdamos el contexto. Cadena de caracteres. Ajá. Y ahora vamos a dimensionar los elementos que necesitamos considerar al momento de estarle solicitando cada una de las asignaturas. Vamos a ocupar, en mi caso estoy pensando, variables que se almacenen por calificación 1, calificación 2. Recuerda que tenemos que pedir el nombre de la calificación de matemáticas y se almacena en calificación 1. Calificación de SEM se almacena en calificación 2. ¿Sale? Entonces, los voy a estar manejando así. Calificación 3, calificación 4. Ajá, calificación 5. A lo mejor ustedes pensaron en calificación matemáticas, calificación FIS, calificación etcétera. Yo lo voy a poner así. ¿Sale? Cada quien puede interpretar las variables como mejor gusten. Bien, nada más díganme cuántas materias tienen en el quinto semestre. Nueve, wow, Sí, tenemos 9. vaya que sí le echan, sí, tienen que estudiar. Son un buen, ok, está bien,
calificación 9. Entonces, todas estas las voy a declarar como tipo de dato. Lo podemos hacer entero, pero consideremos que que también hay profes, y ustedes no me van a dejar mentir, que también hay profesores que manejan enteros con puntos decimal. No sé si sea el caso de algunos. ¿Todos los manejan enteros al final? ¿O te dicen, tuviste 7.4? Yo les pregunto. No, todos manejan entero. ¿Entero? Ah, ok. Entonces vamos a manejar como tipo de dato entero. Sin bronca. ¿Sale? Bien, como tipo de dato, cadena de caracteres y todas estas que van a resguardar los valores numéricos tipo entero para los nombres de cada una de las calificaciones, pues también creo yo que ahora tenemos nosotros que dimensionar, también por acá, dimensionar o declarar por separado el promedio general. Ajá, promedio general. ¿Ok? Y no lo puedo manejar como entero. ¿Por qué? Porque debemos de ver entero y punto decimal. Aunque al final nosotros lo redondeamos, no hay ningún problema. Esa es otra cosa cuando capturamos las evaluaciones directamente en el CIA. Pero queremos ver con entero y punto decimal el valor que estás obteniendo al momento de sumar todas estas evaluaciones y dividirlas entre 9. Por lo tanto, las vamos a manejar como tipo real. ¿Sale? Como tipo de dato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, observemos que todas las palabras que dicen dimensionar, hay que ajustarlas con un color. Ajá. Hay que ajustarlas con un color. Eso ya lo hemos frecuentado, ya lo hemos dicho. Todas estas palabras que dicen dimensionar son, o declarar, que también puedes utilizar, declarar la palabra. Todas estas representan las variables que vamos a utilizar. Ajá. Y el tipo de dato, esto nada más lo ponemos en negrita para que cuando el profesor revise nuestro algoritmo, rápidamente puede identificar tanto las variables que vamos a utilizar como los tipos que vamos a implementar. ¿Sale? Muy bien. No sé si hasta aquí hay algún problema en la declaración de las variables a utilizar, cadena de caracteres para el nombre, entero para todas las calificaciones que vamos a ingresar y promedio real, porque pues queremos ver un 7.46, por ejemplo. ¿No hay algún problema con esto? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, chequen lo que hicieron, por favor, para que lo puedan modificar o retroalimentar, etcétera. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar pues un pequeño eslogan, ¿no? Recuerda que aquí para poder utilizar el hecho de escribir o el famoso System.OutPrintLine, que es la clase que ocupamos para mostrar datos en pantalla de consola, aquí en la parte del algoritmo es mostrar. Ajá, entonces vamos a mostrar, lo que vamos a poner entre comillas es precisa asteriscos para ponerlo un poco, digamos, vistoso. Y ahí está. ¿Sale? Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que viene siendo la parte de mostrar. Igual, mostrar. Y vamos a implementar ahora que escriba el nombre del usuario, ¿no? Que escriba el nombre del alumno, quien va a ocupar el programa para generar su promedio parcial. Entonces vamos a ponerlo aquí. Perdón, su promedio general. Escribe tu nombre, ¿no? Escribe tu nombre. ¿Sale? Listo. Ahora, recordemos que en SEIN la mnemotecnia es leer. Y aquí en el algoritmo la vamos a cambiar por almacenar. O también lo podemos ocupar. Podemos ocupar la palabra guardar. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sale? Entonces voy a guardar en el string. Aquí voy a guardar el dato que va a venir en nombre. ¿Sale? Entonces, una vez que ya escribió el nombre de la persona y se guardó, ¿verdad? Pues ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar con la captura de las calificaciones. Entonces, voy a utilizar de nuevo la palabra mostrar. Le vamos a poner aquí. Captura la calificación
de la asignatura, se me ocurre, la asignatura de programación en Java. Se me ocurre. Vamos a empezar por la reina. Ahí está. Muy bien, entonces mostrar captura la calificación de la asignatura de programación. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. ¿Sí? Ah, ok. Bien, déjenme ver nada más si esto funciona. Sí, ahí está ya. Bien, ok. Entonces ponemos guardar en calificación 1. Listo. Y para todo lo demás esto es muy básico, ¿no? Lo único que tengo que cambiar pues nada más es el nombre de la asignatura. Es lo único que tengo que hacer. Por lo tanto, puedo copiar esto. Lo pego aquí. Mostrar captura de la calificación de la asignatura de matemáticas. Ajá, ahí está. Matemáticas. Y lo guardo también. Esto tiene que cambiar. No es lo mismo guardar el mismo valor en calificación 1 dos veces, ¿no? Es calificación 2, matemáticas. Muy bien. Ahora vuelvo a pegar. Esto es calificación 3. Y aquí sería... ¿Qué sería? ¿Tienen SEM o estructura socioeconómica que le llamaban antes? Sí, profesor. Ah, ok. Entonces sigue. La vamos a poner así. SEM 1, ¿no? ¿Qué le llaman? ¿O qué es? Sí, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Y esto es calificación 3. De nuevo, copio y pego. Captura la calificación de la asignatura de... ¿Qué otra materia tienen? Taller de análisis también. Ok, taller de análisis. Y esa es calificación 4. Aquí no hay problema con la ortografía. Acuérdate que puedes poner acentos porque todo lo que está entrecomillado va a representar un texto. Y un texto tal cual dentro de ese entrecomillado, tanto en SEM como en Java, no hay ningún problema. ¿Sale? Muy bien. Mostrar calificación de la asignatura. También es inglés. Inglés. Ok, inglés. La guardamos en la sexta. Díganme otra. Proyectos de gestión social. Ah, proyecto de... ¿Y eso qué es? ¿Qué hacen ahí? Creo que es su optativa. No. Digamos genéricas. Tienen que ser genéricas. Ah, entonces le falta lógica y argumentación. ¿Cómo? Entonces le falta lógica. ¿Lógica es diferente a la de taller de análisis? Sí, profe. Ah, ok. Entonces vamos a cambiarla. Lógica y argumentación. Muy bien, eso es en 7. Ok, ¿qué otra tienen genérica? Ya tenemos matemáticas, tenemos SM1, taller de análisis, tenemos biología, inglés, lógica y argumentación. ¿Qué otra tienen? Falta su materia, maestro. Ya está, programación. Arriba, fue con la que empezamos. Solo faltarían esas. También tenemos finanzas personales. Esa es su optativa. Pero esa es optativa. Ajá, que no sean optativas. No, pues ya están todas. ¿Ah, ya? Ah, ok. Sí, optativas no, genéricas. Ya cada las optativas supongamos que no hay problema. ¿Sale? No, ahí sí me gustaría que pusieran su optativa. Ahí sí me pusieran su optativa. Pero aquí como es un grupo total que tiene varias optativas, 4 o 5 distintas, entonces yo lo voy a encajonar en 7, pero cada quien sí tendría que ocupar su optativa. ¿Sale? Profesor, y una duda. Uh-huh. Sí, por ejemplo, yo no puse el nombre de las materias, pero sí puse las asignaturas. Por ejemplo, asignatura del 1 al 9, ¿está bien o lo tengo que corregir? Sería más padre colocar el nombre de la asignatura para que sepa inmediatamente, al momento de que el usuario final ve en pantalla la salida de consola y te dice claramente captura la calificación de matemáticas, la persona tiene que saber ir realmente al número que obtuvo y capturarlo directamente.
sería mejor así. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. No, ¿de qué? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿verdad? Una vez que ya realizamos esta parte, pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar el proceso de cálculo, es decir, promedio general va a ser igual, es igual a la suma de las 7 evaluaciones. Por lo tanto, calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 más calif 4 más calif 5, calif 6, calif 7, todo esto dividido entre 7. Sencillo. Es obvio que aquí lo que vamos a obtener es un valor de punto con entero y punto decimal. ¿Sale? Muy bien, entonces ahí está entre 7. Una vez que ya tenemos esto, vamos a mostrar directamente el valor, pero antes de mostrar el valor obtenido, primeramente necesitamos considerar el hecho de evaluar el promedio. Evaluar el promedio implica que utilicemos aquí la estructura if para saber si eres mayor o igual a 6, perfecto. Si eres menor o igual a 6, entonces tienes la otra connotación que es recupérate, ¿no? Entonces vamos a manejar aquí la palabra si promedio general. Aquí se me está olvidando algo. Aquí se me está olvidando hacer esto, calcular. La palabra calcular también tiene que tener un color diferente. Al igual que guardar, para que cuando el maestro revise mi producto, guardar a lo mejor lo pongo en negrita, y mostrar lo pongo de color café. Para que sepa cuáles son las palabras clave que estoy ocupando, y de esa manera, rápidamente el profe identifique qué variables están almacenando, qué variables se están ocupando para una y otra cosa. ¿Sale? Déjenme nada más completo mi cambio de colores. Listo. Y el tema de mostrar, que está de color café. Los colores pueden ser los que ustedes gusten, chicos. Los colores sin problema, Aquí la importancia es que se destaquen para que yo pueda ver que el chico o la chica pues sí supo implementar su algoritmo de manera eficiente, ¿no? Ahí está. Entonces, dimensionar, mostrar, guardar, y el de cálculo, ahí está promedio, ¿no? Promedio general. Bien. Ahora viene la toma de decisión. Aquí le puedo poner tomar la decisión. Y viene sí, marcamos el sí de color negrito para que también podamos checarlo. Listo. Sí, promedio general. Ojo aquí, tengo un problema, tengo que escribirlo exactamente igual como los tengo en un principio. ¿Sale? Sí, promedio general. Vamos a ponerlo aquí, de esta manera. Si promedio general es mayor o igual a 6, pero como no puedo acotarlo directamente a 6, vamos a decir que en mi caso, ¿verdad? O en el caso, digamos, supuestamente del sistema, vamos a decir que si un 5.5 es el chico paso, pues podemos incluso se redondea y pues ya tienes el promedio final con 6, ¿no? Pero bueno, si también nos vamos al reglamento, claramente que teniendo un 5.9, pues el chavo está reprobado, ¿no? Entonces vamos a condicionarlo mejor a 6. Si es mayor o igual a 6, entonces, ¿verdad? Ahí está. Lo que vamos a arrojar es un mostrar donde diga categóricamente el nombre de la persona y si aprobaste o no. ¿Sale? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que afortunadamente,
afortunadamente pasaste la de semestre, vamos a ponerla, de semestre. Ajá. Vamos a ponerlo así en mayúsculas para diferenciarlo un poquitín. Afortunadamente pasaste de semestre. Coma y aparece el nombre, ¿no? ¿Sí? Podemos hacerlo así o también en su caso, como siguiendo la estructura, la secuencia nos dice que antes de llegar a este punto, pues debe de aparecer el promedio general con el nombre y el promedio del chavo, ¿no? Entonces aquí me está fallando algo. Antes de empezar a realizar la toma de decisión, aquí lo que tengo que hacer es mostrar. Aquí voy a poner un mostrar, comillas, y vamos a decirlo así. El promedio general, o tu promedio, vamos a ponerlo así, tu promedio general es de 2 puntos, coma, y promedio general. Acuérdate que esta es la variable que se está almacenando la suma de las 7 evaluaciones entre 7, ¿no? Es el promedio ahí. Ajá. Y aquí, pues vamos a concatenar, ¿verdad? A lo mejor el nombre de la persona, ¿no? Tu promedio general, aquí vamos a ponerle nombre, coma, ajá. Y después tu promedio general es de entrecomillado y promedio general. Perfecto. ¿Por qué nombre en un principio? Porque lo que quiero hacer aquí es que, como tenemos aquí un string donde estamos preguntando el nombre de la persona, si aquí ponemos Israel Alejandro o Alejandro o Israel nada más, nos tiene que aparecer aquí en la salida Israel. Tu promedio general es de 7.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso estoy llamando aquí el string o la cadena de caracteres que va a estar aquí, ¿no? Que es nombre. Igual, de la misma manera, mostrar. Ahí está. Muy bien. Y ya quedó. Promedio general, aquí en negrita. Tanto el nombre como el promedio general. Bien. De negrita, pues lo que estoy haciendo es destacar las variables que estoy utilizando. ¿Sí? Las variables precisamente que las globales que estoy empleando dentro del cuerpo del programa. Uh-huh. Ahora sí, mostrar y toma de decisión. Toma de decisión también puede estar con un color para poder identificarlo. Bien, ahora sí, si el promedio general es mayor o igual a 6, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ajá. Pues va a tener un texto donde va a decir, afortunadamente pasaste de semestre. De lo contrario, vamos a ponerlo aquí, de lo contrario, ajá, viene la línea 25, que la vamos a adecuar aquí, ¿okay? De lo contrario, esto lo vamos a poner en negrita, para que se coordine exactamente igual con lo de arriba. Ajá. Vamos a pedir un mostrar, donde le enseña a la persona que si no cumple con tener esta, con ser mayor o igual a 6, entonces ya reprobó. Le vamos a poner desafortunadamente reprobaste el semestre. Le vamos a poner coma, suerte para la próxima. ¿Sale? Y ahí está. Listo. Una vez que ya termine el algoritmo, finalizo con la estructura correspondiente. ¿Sale? Y ahí está. Mi inicio, mi fin. Nada más faltaría la línea. Ajá. Acuérdense que la línea es muy importante. La línea ya no la hago. Acuérdense que eso sale de acá de insertar, formas, y nada más es cuestión de que, a ver, hago la línea rapidín, ahí está una partecita, utilizo el zoom, formas, línea, trazo, la pego bien, y como se fue a una segunda hoja, lo dejo así,
¿Sale? Selecciono la otra con control, ambas con control o shift, cualquiera de las dos funciona. Ajá, ahí está una, ahí está la otra. Botón derecho y agrupo. Para que una vez que ya estén agrupadas, le doy un grosor de este tipo, ¿no? Entonces, ahí está el inicio. Selecciono la línea, la copio, la pego, la volteo de manera vertical y ahora la voy a voltear de manera horizontal. Esto se hace acá, con esta herramienta. Voltear horizontalmente. Ya nada más la hago pequeñita, de tal manera que esto queda justo aquí. ¿Ah? Ahí está. ¿Sale? Entonces ya tengo ahí mi línea, claramente que ahí continúa la secuencia y sin problema. ¿Sí? Ok, no se les vayan a olvidar entonces estas partes que son muy muy importantes para que las puedan adecuar de manera correcta. Bien, entonces repito, dimensionamos una variable de tipo nombre que es cadena, exclusivamente para almacenar texto. Lo que vamos a hacer ahora, posteriormente, es que todas las evaluaciones que los maestros interpreten van a ser de tipo entero, van a ser 7, 8, 9, 10. Después lo que hacemos es generar nuestro promedio general. Ajá, que nuestro promedio general va a ser de tipo real, porque como va a ser una división con enteros, pues es obvio que nos va a generar un entero con decimal. Ajá. Lo que estamos haciendo aquí es mostrar este texto de tal forma que en primera instancia le pedimos el nombre a la persona, se captura su nombre y posteriormente nos dedicamos 7 veces a pedir el nombre de las asignaturas y 7 veces dedicamos a almacenar los datos que provengan directamente del teclado. Una vez que ya tenemos esos datos almacenados, lo que hacemos ahora es calcular el promedio general. Y el promedio general no es otra cosa más que la suma de las 7 evaluaciones divididas entre 7. Una vez que obtenemos ese dato, como nos dice claramente aquí, antes de tomar la decisión, tenemos nosotros que presentar el promedio general de nombre es de promedio general. Ajá. Entonces aquí nada más adecuaríamos esta parte. El promedio general de, aquí vendría siendo el promedio general de, aquí, el promedio general de 2 puntos y después aquí viene el nombre, ajá, y después viene una coma y viene aquí es de en texto y ya viene el promedio que tú sacaste, ¿no? Que tú obtuviste en función de esto, ¿sale? Después de esto viene la toma de decisión. Si el promedio general, ahora aquí lo comparamos, si el promedio general es mayor o igual a 6, entonces vienen los textos, ¿no? Si eres mayor o igual a 6, afortunadamente pasaste de semestre y aquí a lo mejor agregamos un felicidades, ¿sale? De lo contrario, si no se cumple esto y fuimos menores a esa cantidad, pues desafortunadamente reprobaste el semestre, ¿sale? Y con eso pues ya terminamos el algoritmo por completo. No sé si hay alguna duda por aquí, alguna pregunta. Por mi parte no, ninguna. ¿No? Ok, esto lo voy a reducir un poquito, más o menos así, para que no tengamos tanto espacio. Ok. Todo esto, toda esta parte hay que checarlas ustedes, por favor, para recorrer y dejarlo así. Ok. Para que no generemos tanto espacio y tengamos algo bien definido. ¿Vale? Ahí está. Bien, entonces aquí pues ya, incluso hasta lo puedo poner aquí. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces ahí está mi inicio y mi fin. Ahora vamos a hacer esto mismo en Saint. ¿Sale? Vamos a realizarlo aquí en Saint. Por lo tanto, acá tenemos nuestro programita, promedio general, y vamos a realizarlo. Lo voy a poner aquí y vamos a ir analizando parte por parte para que lo podamos hacer. Bien, recuerda, la palabra dimensionar la cambio en same por la palabra definir. Ajá, no puedo poner dimensionar, porque si le pongo dimensionar,
la máquina no lo entiende, o al menos aquí en este programa no se entiende. Entonces, no es dimensionar, es definir. ¿Qué vamos a definir? El grupo de variables que tenemos acá. Primero vamos a empezar con el nombre. El nombre lo vamos a manejar como cadena. Ajá, cadena de caracteres. No tengo ningún error y lo acepta el programa. Después, por separado, voy a definir todas las variables que van a almacenar un valor de teclado, que son estas. Las copio, las pego, y estas se van a ser como entero. Listo. Entonces ahí tengo todos estos elementos como entero. Y después voy a definir aparte el promedio general como real. ¿Vale? Nota que definir como real general. Ok, a ver. General. Déjame ver. Definir promedio general. No válido. Ah, ok, es que choca con el título. Entonces vamos a ponerle programa. Aquí. Programa promedio general. Bien. Me daba un error porque chocaba con el título de mi algoritmo. Entonces, por eso no tengo que interpretarlo de la misma forma. ¿Sale? Bien. Entonces, ahí tengo mis variables, cadena, enteros y reales. Ahora lo que hago, pues, es escribir. Voy a utilizar la mnemotecnia escribir. Y en entrecomillado, primero voy a colocar el título del programa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es esto? ¿Sale? Voy a poner los asteriscos, y una vez puesto eso voy a empezar por el nombre de la persona, ¿verdad? Tal cual como lo puse, ¿no? Entonces me jalo este dato de aquí, lo copio, lo pego y listo. Ajá. Y obviamente va a leer aquí la cadena que se va a almacenar en la variable nombre. Listo. Muy bien, ahora, una vez que ya hice esa parte, vamos a empezar a pedir y a guardar cada una de las calificaciones que consideramos. Entonces, vamos a poner escribir. Listo. Y con mucho cuidado voy a copiar todo esto y lo pego acá. Una vez que ya lo haya hecho, le voy a poner leer. Y aquí el momento de ir capturando calificación, calif, me quedo, y observo que tengo las variables que estoy ya ubicando en la parte de arriba. Estas mismas aparecen acá. Entonces, incluso de escribirlas, puedo optar por no hacerlo, y le pongo doble clic aquí, y en el anterior ejercicio pues, sí bajaban, pero bueno, en el anterior programa. Bien, aquí las tengo que estar nada más como que sobreescribiendo, las selecciono y ya quedó. ¿Sale? Bien, entonces ahí está ya considerada calif 1. De la misma manera, escribir. Me voy por la calificación de mate. Ahí está. Copio, lo pego. Quito esto. Y ahí voy a leer calificación 2, punto y coma. Otra vez escribir. Me voy por la de SEM. Copio, pego, enter y leer. ¿Cuál? Calificación 3. Listo. Otra vez escribir. La de taller de análisis. Ahí está. Y leer en calif 4. Listo. Escribir. La de biología. Como ves, pues se parece nuestro algoritmo a lo que estamos implementando acá en Saint. Ajá, básicamente es lo mismo. Okay. Nada más cambian las letras por las mnemotecnias que estamos escribiendo de este lado. Entonces aquí sería calif
Número 5, punto coma. Escribir. Vámonos por el tema de la asignatura de inglés. Listo. Leer. Calif número 6, punto y coma. Luego entonces, otra vez escribir. Ajá. Captura la calificación de lógica y argumentación. Listo. Ahí está. Leer en calif número 7, punto y coma. Escribir. Nada más. Eso está la 7. Bien. Ahora lo que viene a ser, lo que vamos a hacer ahora es realizar el cálculo correspondiente de sumar todas las calificaciones y dividirlas entre 7 para el promedio. Entonces lo que hacemos es jalar literalmente la ecuación. La copiamos y la pegamos. Y ahí tenemos. No hay ningún error porque desde entrada, desde el algoritmo, pues ya pensamos en cómo trabajar la simbología de manera adecuada para que nada más copiemos y peguemos y dividamos entre 7. Una vez que entonces ya tenemos este cálculo realizado, viene entonces el hecho de escribir y mostrar la calificación obtenida y el nombre de la persona. Por lo tanto, vamos a ponerlo así, ¿no? Tal cual como está acá. Copiamos. Ahí está. Copiamos el argumento. Lo pegamos y el promedio general de nombre, ¿verdad?, de la persona que va a escribir aquí, coma, es de, ajá, coma, promedio. Listo. ¿Vale? Con eso ya quedó. Una vez que ya se está mostrando el nombre de la persona y el promedio que se obtuvo, entonces ahora viene la toma de decisión y empezamos. Sí. Entonces, promedio general, ¿verdad?, es mayor o igual a 6, ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues colocar las salidas correspondientes, ¿no? Pues simplemente es un escribir, donde viene el hecho de ser el afortunado que pasó de semestre, ¿no? De lo contrario, es decir, un si no, ¿verdad? Si no, ¿qué voy a escribir? Pues voy a escribir que desafortunadamente no pasé. ¿Sale? Y listo, ahí terminé mi ejercicio. Vamos a correrlo para ver si funciona. Lo corremos y de entrada, como habíamos dicho, pues nos está preguntando el nombre. Voy a poner Israel. Ajá. Enter. Captura la calificación de la asignatura de programación en Java. Sacaste un 8. En matemáticas sacaste un 6. En SEM reprobaste con 5. En taller de análisis ponle que pasaste con un 8. En la calificación de biología pasaste con un 9 porque te gusta mucho. Inglés la reprobaste con 3. Y la asignatura de argumentación la pasaste con 6. Finalmente tu promedio general es de 6.42 todos estos decimales. ¿Sale? O sea, tu promedio es de 6.4. Como es más grande el 6.4 por 4 décimas, entonces claramente me aparece un afortunadamente pasaste. ¿Sale? Estaría muy chido, ¿verdad?, ahora que en el promedio general pues no aparezcan todos estos decimales. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer aquí para poder nosotros considerar que esto solamente me aparezcan con dos decimales? ¿Alguien ha tenido la idea de, o resolvió esto de considerar solamente dos decimales? ¿No? ¿Sería como ponerle una fórmula para redondear después de 0.5? Exactamente, algo así. Pero ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ver. Bien. Ok. A ver,
vamos a poner promedio general, vamos a poner aquí promedio. Promedio va a ser igual a promedio general entre 100. Ok. Bien, paréntesis. Ok, aquí. Bien. Podríamos hacer algo como esto, sin el truncamiento. Ya luego les digo el truncamiento. Bien. Vamos a declarar esta palabra, promedio. Y la vamos a declarar aquí. Vamos a decir que voy a hacer algunas adecuaciones. Promedio, coma. Vamos a dejar este aquí como promedio, nada más así. Ajá, aquí promedio. Y aquí ponemos promedio general. Uh-huh. Y aquí vamos a mostrar promedio general. Perfecto. Ok, vamos a correrlo. Ahí está. Reiniciamos. Escribe tu nombre, Israel Alejandro. Bien, ahí se me fue ahí un símbolo. Bien. 6. 5, 6, 2, biología 6, 5 en inglés y en lógica jamás me aparecí. Entonces tengo un promedio de 5 finalmente. Deja nada más aquí, ajusto esta parte, entre 1003. Ok. Vamos a ponerlo así, entre 100 y por 10. Ok, vamos a ponerlo así. Ok. 5, 7, 7, 7, 6, 5, 4. Nah, igual, parece consigo. Hay que truncarlo. Bien. Ahorita luego les voy a dejar de tarea ahorita que lo investiguen cómo modificar esta parte para que solamente nos deje solamente un 2 decimales. Es con la función truncamiento. Se los voy a poner aquí. Hay que buscar la función trunc en Saint. Ok, nada más hay que adecuarla bien. Función trunc. Truncar, pero en Saint. De tal forma que nada más nos aparezcan 2 decimales. ¿Sale? Aquí está. Entonces existe parte 1 de 2. Nada más se los voy a dejar aquí para que ustedes lo chequen. En mi caso ahorita pues tengo que adecuarlo y nada más. Pero la función truncamiento nos va a permitir solamente mostrar 2 decimales. ¿Sale? Les dejo el video o búsquenlo incluso en internet para que... No quisiera dejárselos porque pues ya les daría todo. Mejor búsquenlo por internet como truncar decimales en nuestro SAINT para que precisamente nos aparezcan solo 2 decimales, ¿sale? Ya no voy a trabajarlo más, lo dejo así. Nada más nos deben de aparecer 2 decimales. Pues como ven, el programa funciona, el programa nos da el nombre, nos da el promedio, nada más con muchos decimales, ajá, y nos está dando claramente ahí la salida. Uh-huh. Entonces, bien. Vamos a checar aquí. Escribir el promedio general de nombre. Esto lo dejamos así. Vamos a ponerlo así, tal cual como lo pensamos. Promedio general. Y nada más se les dejaría a ustedes de tarea esa parte. ¿Sale? Para que no alteremos nuestro ejercicio. Muy bien. Perfecto. Escribir el promedio general es de nombre. Uh-huh. Ok. Y ok. Listo. Vamos a ver. Cuatro, cinco, siete, 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 siete. Y ahí está. No nos aparece esta parte del texto. Porque esto no nos aparece. Escribí el promedio de coma. Ajá, así estamos bien.
Nombre de promedio general. Ok, listo. Si está bien, es correcto, sí. Ajá. Ay, puso mi nombre con número. Ok, aquí hay algo, dice promedio general de... A ver, no sé si nos aparecía. ¿Cómo es correcto? ¿Ya lo corrieron? No sé si... Ay, nos debe de aparecer nuestro nombre. Aquí. Profesor, es que, bueno, yo lo que hice fue donde hice escribir y antes de la afortunadamente puse, ahora sí que el nombre y después dejé un espacio entre las comillas. No, haga de cuenta en el escribir, no, abajo, donde si promedio general igual a 6, escribir seguido. O sea, donde tiene el escribir después de... Ah, sí, aquí si le pongo nombre sí aparece, ajá. No, bueno, yo lo puse antes. Igual. Hasta antes de las comillas. Y si... No ponga esa coma. Quítala. Y después de las comillas, ponga la coma y un espacio. ¿Ah, sí? Igual abajo. Sí, es, nada más es un espacio. Pero ¿por qué no me aparece? Debe de aparecer en la parte de arriba. Ahorita igual lo checo. Algo por ahí no he de haber puesto correctamente. Se supone que aquí si lo escribo... Vienen los números. Y aquí me debe de aparecer por regla mi nombre. Ajá. Y nota que aquí tampoco no aparece. Entonces es como cadena y lo estoy declarando como cadena. Profesor, es que no, el nombre se tiene que declarar como carácter. Bueno, yo lo declaré como carácter. De hecho, le iba a preguntar no, que por qué como cadena. Debe de ser un string para que se pueda ver. Porque si lo podemos como char... Nada más almacena una letra, un dato, ¿sale? Y debe de declararse como cadena. Ajá. Si nosotros queremos ver nada más la pura cadena, por ejemplo, si esta pero parte no la declaro así, ¿no? Sí, y está mal, pero en el programa que yo hice, ahí en donde dice el promedio general de... Ah, ya, es que a ver, aquí tengo un error. Ajá, a ver, tengo aquí un error. Nombre. A ver, a lo mejor fue un error que sucedió ahí. Ay, 34. Ah, sí, ya, mira, ahí está. Sí, no había visto el error, la N pequeñita que estaba aquí, mira. Aquí tenía una N, ¿ya viste? Entonces, al momento de quitarlo, pues ya es nombre con nombre. La definición, que es lo que me hacía ruido. Dije, pues, ¿por qué no aparece? Pues, si lo estoy dando bien. Entonces, ahora sí, pongo mi nombre... Israel, enter, 4, 5, 7, 7, 4, 9, un 10, y ahora si aparece el promedio de Israel, es de esto. Nada más habría que pensar cómo resolver el tema de quitar los decimales, y ahí estoy pasando. Y aquí me aparece el dato que habías dicho. O sea, es lo mismo, nada más que no lo quiero aquí, lo queremos acá arriba. O sea, esta parte ya no es necesaria, esta no... Solamente debe de quedar así. Y un tipo char no, porque un tipo char solamente lo que hace es trabajar con letras y no con letras nada más y no con cadena de caracteres, que son palabras. Son letras donde ya se están concatenando. Por eso es que declararla como cadenas. ¿Sale? Si quieren, chéquenlo, cópienlo. Ejecución, porfa. Sí. Va de nuevo. Escribe tu nombre, Alejandro. Enter. Captura. Saqué 10 en Java. 8, 7, 6, 3, 5, 7. Y ahí está. El promedio general de Alejandro es de 6.5. Todos estos decimales. Y afortunadamente pasaste. Profe, por ejemplo, a mí me aparece el promedio general de Kimberly es de 3.2. Y abajo me aparece Kim. Desafortunadamente reprobaste el semestre. Ah, pero sí. A usted no le aparece el Israel. ¿No importa? No importa porque solamente lo estoy mencionando en la parte de arriba.
En la parte de acá abajo no lo estoy mencionando. Si lo quisiera mencionar sería así. Por ejemplo, como me dijo hace un rato una de tus compañeras, ¿no? Nada más sería poner el nombre. Si lo quieren volver a meter, por mí no hay ningún problema. Pero sí consideren que el nombre se tiene que declarar por regla como un string, de lo contrario no va a funcionar, ¿sale? Si lo vuelvo a hacer otra vez, vamos a decir que pasé, bueno, reprobé. 6, 3, 4, 2, 1, 3, 5, etcétera, 6. Entonces aparece tu nombre, bueno, que me escribí como 6, ¿no? Dice, la calificación general de 6 es de 3.4. Y aquí diría mi nombre. Israel, desafortunadamente reprobaste el semestre. Suerte para la próxima. ¿Sale? Pero es porque puse aquí el nombre. Entonces, donde diga nada más, por ejemplo, en donde se tiene que decir mi nombre es en eso de el promedio general de, ajá, Kimberly, es, sí, de... ¿Y ya? Nada más. Nada más. Si lo quieres poner abajo... ahora sí que sí, a gusto del estudiante. Si ustedes quieren como que vaciar de nuevo aquí la variable string, no hay ningún problema. Lo pueden volver a meter. Ajá. Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Muy bien, pues ahora vamos a hacerlo en Java, ¿no? Vámonos para Java. Entonces, vamos para acá. Vamos a hacerlo aquí en Java. Y vamos a esconder esto. Bien, package bachilleres. Vamos a abrir aquí una ventana que diga proyectos. Y vamos a vaciar esto. Que son los comentarios nada más, ¿no? Lo abrí nada más para vaciar los comentarios. Listo. Bien, ¿qué vamos a modificar? Pues la fecha y el nombre. Entonces hoy estamos a 18 y la clase pues es promedio. La clase la creamos en bachilleres, ¿verdad, profe? Sí. Sí, por favor, si esa parte ya recuerden que ya debemos de saberla hacer. ¿Sale? Bien. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Lo voy a poner esto pequeñito para que podamos verlo. Ver detalles. Ahí está. Y ahí está. Ya lo tenemos. Bien. Nada más aquí son los puros comentarios. Debe de estar nuestro paquete bachilleres, nuestra clase pública, promedio general. Vamos a crear nuestro método main, que es public static void main. Y ahí lo tenemos. Vamos a empezar a programarlo. Primero... hay un concepto nuevo que dejé de tarea. Un concepto nuevo que les pedí que leyeran en base al decimal format. Ajá. Es una clase nueva que nos va a permitir restringir aquí sí los decimales, ¿verdad? Que vamos a tener al final en el resultado. Entonces, esa clase nueva se hace llamar decimal format. Ajá. Espacio. Hay que escribirlo bien. Decimal format, espacio, y le voy a poner el nombre, igual como si estuviera creando un objeto con escáner. Ajá. Aquí le voy a poner un nombre exclusivo a esta variable que voy a utilizar con decimal format, que se llama formato. Ajá. Voy a dejar así formato. Y lo voy a declarar exactamente igual como si fuera un objeto. Igual, decimal format, y esto... voy a abrir un paréntesis para que escriba dentro de aquí que necesito solamente obtener como salida de datos numérica el entero y dos decimales, nada más, ¿sale? Con este formato que estoy aplicando aquí es que al final de todo el ejercicio que ya lo haya yo programado, con ese formato le estoy implicando que solamente tenga el entero con dos decimales en activo. Y me borre lo que estábamos viendo acá de tener ese 6.34.12.24, etcétera, que son muchos decimales a la derecha. ¿Sale? Esto ahorita lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque lo voy a ocupar. Maestro, ¿por qué me aparece en rojo? Porque pasa lo mismo cuando inicializamos nuestro objeto escáner. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Poner un Alt, presionar la tecla Alt,
un enter, ajá, y aquí, y simplemente importar la biblioteca o la librería. Simplemente doy un clic aquí, hasta arriba donde aparece, y entonces ya voy a tener la librería importada, ¿sí? Que es importjava.txt.decimal, ajá. Y al final, no se nos olvide, un punto y guión. Entonces, de esa manera ya tengo ahí mi objeto declarado de nombre formato. Repito, que va a implicar... Profe, tengo una duda. Manejar la salida, ¿sí? Ah, ahí donde puso usted los gatos, uh-huh, a mí me aparecen puntos. ¿Cómo los pongo? Los gatos salen con Shift y el número 3. O sea, el símbolo de gato sale con Shift y el número 3. Shift sostenido. Es que yo lo hago y me aparece lo que es un punto. Ah, bueno, está raro. A lo mejor tienes una configuración diferente en tu computadora, pero en esencia es el Shift. Dejas presionado el Shift y aprietas el 3, te debe de salir el gato. Si no te aparece otro símbolo, en este caso el punto, presiona Shift y velo buscando en las otras teclas. Debe de estar por ahí el símbolo de gato. Ah, okay. A ver, chécalo. Gracias. Chécalo y me dices si ya te apareció. ¿Ya te quedó? No, profe, se supone que yo también lo tengo en el número 3, el gato, pero a la hora de ponerle el Shift y el 3, me sale un punto. Ok, vámonos entonces por el método ASCII. A ver, vamos por ASCII. Ponemos así teclas para obtener el símbolo en ASCII. Presionando. Ok. A ver aquí, ¿cuál es el símbolo para obtener el símbolo? Aquí está la tabla. Vamos a abrir la tablita. A ver, está. Profe. Ajá. A mí me salió con Alt. Sí, Alt. Pero hay que presionar otra. Ok. Toma. Profe, creo que ya pude. Me sale con Alt, Control y el 3. Alt, y presiona Alt y el 3 nada más. No, con el Alt y el 3 no me sale nada, pero si le pongo el Alt, Control y el 3, sí me sale ya. Presiona el Control. Sí. Con Control, sí. Con ese sí sale. Ajá, entonces con Control y el 3, ¿no? Sí, profe, gracias. Órale, ya quedó. Entonces ahí está. Sí. Bien. Perfecto. Sí, si no hay que buscarlo por código ASCII, ya te sale. Ajá. Pero bueno, eso ya va a depender mucho de la configuración de los equipos. Ok. Entonces... Recuerden que es el símbolo de gato, punto, y dos gatos por aquí, entre comillados. Este es el formato de salida que vamos a tener para generar el promedio final. Entonces, vamos a crear ahora nuestro objeto tipo scanner. Scanner, de nuevo valor, igual a new scanner, system.in. Ajá, no se nos olvide ahí nuestro punto y coma. Y recuerda que con Alt Enter tenemos que añadir también nuestra segunda librería, que es... el útil escáner, ¿vale? Bien, hasta ahí ya tenemos nuestros dos objetos declarados y ahora pues vamos a declarar las variables de tipo enteras que necesitamos. Vamos a necesitar un int, y si nos vamos al ejercicio que estábamos checando, que es este, vamos a copiar todas estas declaraciones que hicimos y las pegamos acá, ¿sale? Punto y coma. Listo. Ahí las tenemos. Ok. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que se alcance a ver.
Ahora vamos a declarar nuestro string. Nuestro string, al igual que acá lo declaramos como cadena, viene siendo nuestro nombre. Vamos a declarar nombre como string. ¿Vale? Ajá. Y vamos a declarar float, acá arribita, que va a ser nuestro promedio general. ¿Sale? Quito este porque ya no lo estoy utilizando aquí. Este ya no quedó. Este ya ustedes lo tienen que ver para poder resumir, ¿verdad? O redondear los caracteres de los, perdón, los números de los decimales a dos solamente. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Una vez que entonces ya tenemos la declaración de los objetos y las variables que vamos a ocupar, pues vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Comencemos con SOUT y agregamos el texto. Lo copio, lo pego y ahí está. Una vez que ya tengo esa parte, no voy a guardar nada porque eso nada más es un pequeño, es la muestra del título. Pero lo que sí puedo hacer es un pequeño espacio. Acuérdate de utilizar el comodín antidiagonal N para que precisamente nos dé un pequeño espacio. Y ahora sí, SOUT, vamos a decirle que escriba el nombre del usuario. Escribe tu nombre. Y este sí lo vamos a guardar en el string. Por lo tanto, recordemos que aquí voy a utilizar el valor nombre. Va a ser igual a valor.next.y, ¿sale? Con eso estamos guardando precisamente el valor que va a venir de teclado directamente en la variable que ya estamos declarando acá como un string. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, todo bien. Ok. Bien, entonces vamos a la parte de abajo y una vez que ya guardamos, pedimos y guardamos el nombre, ahora vámonos directamente con las calificaciones. SOUT. Vamos a tomar este texto, copiamos, pegamos y vamos a guardarlo. Por lo tanto, esto se va a guardar en calificación 1. Calif 1 va a ser igual a valor. Punto. Next. Int. Ahí está claramente. Next int. Enter. Y le ponemos al final un punto y coma. ¿Sale? Con eso ya estamos almacenando el valor de tipo entero directamente de teclado. Continuamos. Sort. Copiamos y pegamos este dato. Acá. Y ponemos calif número 2. Va a ser igual a valor. Punto. Next. Int, punto y coma. ¿Ok? Sort, captura el valor de C. Calif número 3 va a ser igual a valor. Punto, next, int, paréntesis, punto y coma. Continuamos. Sort. Captura la calificación de taller de análisis. Calif número 4 es igual a valor. Punto next int listón. Sort. El de biología. Calif número 5. Es igual a valor punto next int punto y coma. Sort. Vamos a capturar la de inglés. Listo. Calif número 6 es igual a valor next int
Listo. Souths. Argumentación. Calif número 7 es igual valor punto nextInt punto coma, y con eso terminamos. Ahora vámonos al promedio general para que haga el cálculo. Ahí está todo el promedio correspondiente para sumar las 7 calificaciones, dividirlas entre 7. Ajá. Y una vez que tengo eso, escribo el dato, ¿no? Ajá. Esta palabra me la traigo aquí completa. Ay. La cambio por salt. Mande, bro. Y colocamos estos datos. Recuerda que aquí las comas no nos la aceptan. Aquí tiene que ser el símbolo más. ¿Sale? El símbolo más nos permite concatenar o juntar elementos, ¿vale? Y de esa manera ya lo tenemos. Ok. Listo. Voy a hacer un poco más grande para poder verlo bien, para que lo chequen bien. ¿Ah? Ande. Ok. Ay, perdón. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta el momento? Profe, a mí me marca error en donde pongo lo de nombre igual a valor punto next int. No, pero el valor no es next int. Valor nada más es para nombre, nada más es punto next. Ah, ok, ok. Sí, porque no vamos a guardar un entero, vamos a guardar un string. Uh-huh. Muy bien. Vamos a terminarlo. Ajá, una vez que ya se está mostrando la salida, aquí tenemos esto, viene la evaluación, es decir, la toma de decisión. Y aquí es un if, paréntesis, if promedio general es mayor o igual, general mayor o igual a 6. Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ajá, entonces, if promedio general, ajá, es mayor o igual a 6, perfecto, ajá, ok, a ver, if promedio general es mayor o igual a 6, esto lo juntamos, aquí es un if, listo. Entonces viene el salt y lo que va a decir es nuestro nombre con el texto, ¿no? Que esa es la parte que yo quiero ahora. Viene el nombre y viene el texto. Ok. Listo. Ahí está. Este pone un signo más, porque la coma aquí no aplica. Uh-huh. De lo contrario, es decir, else, aquí no hay un else como tal. Aquí este tendré yo que conectar el símbolo que tengamos de este lado. Lo voy a subir para poderlo adecuar correctamente. Aquí es else. Abrimos paréntesis. Bueno, abrimos llave. Y aventamos el salt. Y decimos nombre. Todo esto. Ay, todo esto aquí. Listo. Y adecuamos acá con un más y quitamos estas comillas. Perfecto. Lo hago lo amplifico para que lo chequen, por favor. Verifiquen su programación, debe de quedar así. Y aquí viene el tema de la salida importante. Aquí vamos a adecuar nuestra salida y justamente es aquí.
para que la salida ya no sea tan extensa con los decimales, entonces lo que vamos a emplear sería una salida de este tipo. Vamos a poner la variable que declaramos, que es formato, más, vamos a ponerle formato.format, ajá, y dentro de paréntesis, la variable que precisamente guarda todo el proceso de la operación, ¿no? Que es esta. Ajá. Esta es la salida con este formato.format. Lo que vamos a obtener es el entero con dos decimales. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo para que lo podamos ver, lo podamos checar. Escribe tu nombre. Captura la primera calificación. 4, 6, 6, 7, 5, 8, 9. Y ahí está. ¿Sí? El promedio general es de Israel, es de 6. Ajá. Observa que, bueno, ya quitamos ahorita los decimales. Entonces aquí necesitaríamos argumentar un poquito. Aquí vamos a cambiarlo con una coma. Ajá. Si no funciona el punto, funciona la coma. Vamos a volverlo a correr para que nos muestre solo dos decimales. Ya quedó, profe. ¿Ya quedó? ¿Ya lo corrieron? Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo hayan ejecutado, que ya les haya dado el ejercicio, voy a corresponder a la pregunta que me dijo hace un rato el joven, que la idea es hacerlo en JDoodle. En JDoodle tengo que copiar todo esto exactamente igual, a excepción del package. Acuérdense, el package no lo tengo que copiar. Entonces me voy por acá al internet, abrimos Doodly, JDoodle, ahí está, Doodly Java, ajá, y quitamos todo esto, ahí está, ponemos la interactividad y ejecutamos. Escribe tu nombre. Esperamos un segundito, captura la calificación 1, 6, la calificación 2, 4, la otra 8. Ajá, ahí va, ahí va, ahí va. En esta 10, lo voy a poner ahí. La de biología 7, la de inglés 8. Y la última, un 5. Y me dice, el promedio general de Israel es de 149. Según esto, pasé. Ah, entonces aquí tenemos que ajustar un poco en Doodly. Vamos a quitar el float. Vamos a dejar aquí, así. Sin esto. Y quitamos esto. Aquí sí creo el format. No lo apliquen. No sé si... A ver, vamos a dejarlo así. Sin casting. Justo así. A ver qué resultado nos da. Ok, a ver. Promedio general. Formato. Punto format. Ok. Paréntesis, ajá, y aquí nos falta el de cerrar. Perfecto. Escribe tu nombre. Un poco lento, hay que esperar. 4, 8, 8, 10, 7, 5 y 8. 7. El promedio de 7 directo. Israel, afortunadamente pasaste. Aquí tendríamos entonces que hacer una adecuación de tal forma que todo esto habría que declararlo con float. Ajá. Velo haciendo si gustas. El promedio general también. Para que nos muestre los decimales.
Listo. Ahí está. Y nada más. Es lo único. Y aquí si acaso un 5.5. Igual. Vamos a ver qué tal. Vamos a declarar un 5.5. No, vamos a dejarlo en 6. Valor de 6 directo. Eso no impacta. Bien, vamos a escribir el nombre. Vamos a pararlo, vamos a volverlo a ejecutar. Profe, después de que termine hacerlo ahí, ¿puede regresar al NetBeats, porfa? Sí, claro. Déjame nada más termino aquí de poner el dato. Seis, tres, 5, 8, 2, 9, 10. Ajá. Y ahora sí, 6.14. ¿Ya viste? Pero manejémoslo aquí en JDoodle, todas como flotantes. Que igual podemos hacerlo también ahí en Java. Todas manipularlas como flotantes. No hay ningún problema. Ajá. Listo. Y ahí está el dato. Ajá. O sea que para hacerlo exactamente igual y no tengamos esa duda. Profe, nada más le puedes subir tantito. Sí, claro, permítame. Es que no alcancé a copiar las últimas líneas. Claro, nada más ajusto exactamente lo mismo para que no se tenga problemas con Doodly, porque es otra de las broncas también hay con Doodly. Entonces ahí está el string, todas se manejan. Entonces, como Entonces ya todo lo declaramos como float. Ajá, sí, sobre todo el tema de las personas que están trabajando con Doodly van a tener problemas. Entonces, para poderlo adecuar, observa, aquí está ya la salida. La idea es tener algo similar, pero entonces también aquí hay que modificar. Más allá de dimensionar todo esto como entero, ajá, simplemente me traigo todo esto hasta aquí, control X, control V, coma, y adiós a esta parte. Sale y ya está, es la única parte que estamos ahí corrigiendo, que todos sean de tipos de datos reales, sale, nada más, sí, porque si no muchas personas no les va a correr, les van a ocasionar conflicto. Entonces, para que en ambos ambientes no haya ningún problema, pues lo adecuamos todo como flotante, nada más. Entonces aquí ya estaría de más esto. Ya lo quitamos y ya lo dejamos así. Ok. Ahí está. Formato.format. Promedio general. Ok. Ajá. Y aquí también, promedio general, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ajá, y pi, nada más aquí me falta un paréntesis. Listo. Lo corremos. Ok, 6, 4, 5, 3, 8, 2, 5... Y ahí está, mira, 4.71, con dos decimales nada más, que es precisamente el dato que tenemos aquí con este formato. ¿Sí? Este formato, para hacerlo efectivo, necesito yo tener este argumento, formato.format, y después entre paréntesis, la variable que hace posible el almacenamiento de la suma de las 7 calificaciones divididas entre 7. ¿Sale? Y ahí está entonces el resultado. ¿Ok? Se los dejo así para que lo puedan checar en ambos ambientes. La persona que me preguntó ya está solucionado el tema. Chécalo, por favor. Profe, ¿podría mover su pantalla a la derecha, porfa, para ver la última parte del código? Sí. ¿Así? Sí, profe, así.
Profe. Ajá. Lejos de todo esto, por cierto, tengo una duda. ¿La marcha del 20 es obligatoria? Sí. No, bueno, se supone que les invitaron, ¿no? Les invitaron este 20 a estar por debajo del puente, yendo allá por donde está el metro de Avenida Tláhuac, para hacer alguna... Bueno, ayudar, no sé, si van a hacer una representación, si van a... si necesiten manos para ayudarles a hacer algo allá en la delegación, una cosa así. Pero el tema es de que los invitó un profesor, ¿no? No sé qué profesor sea. Es que no tenemos la duda si es obligatorio o no, profe, porque no nos especifican. No sé, la verdad es que nada más me pasaron el dato de que les recordara que quedaron pendiente con un maestro. ¡Hora! Ajá, pero no sé qué maestro. Ningún maestro nos invitó. ¿Ningún maestro les invitó? No, profe, nosotros nos llegamos por usted. O bueno, a mí me llegó por medio de lo que Que eso fue lo que me dijeron, pero a ver, déjenme ver. ¿Puedo quitar esta pantalla? Por mi parte, sí. ¿Sí? Nada más me enseña lo último de JW, profe. Sí, claro. Ahorita vuelvo a la pantalla otra vez. Ahí está. ¿Le puede bajar un poquito? Sí, claro. Ya, gracias, profe. Okay. A ver, según esto, el tema es el siguiente. Según la jefa de materia, me está diciendo que me pide recordarles que el día sábado 20 de noviembre tienen en un evento especial de apoyo y se verán en el punto de encuentro de Avenida Tláhuac, esquina con Riachuelo, bla, bla, por debajo del puente del metro. A las 8 de la mañana con playera del colegio y un pantalón de mezclilla azul, etcétera, etcétera. O sea que supuestamente ya hay personas que por la letra del apellido paterno tienen que llevar ciertas hojas de color, ¿no? Yo no entiendo así, rojo, verde, blanco. Dice, nota, les pido que capturen, bueno, en la parte inferior de enterado por esta cuestión. Pero me comentaban que creo que están en rol con un profesor o con la jefa de materia. No, profe, creo que se confundieron entonces, porque a nosotros no nos han dicho nada. O sea, ningún proveedor se acercó a nosotros a decir, ¿saben qué? Chicos, tienen que ir obligatoriamente o los invito o algo así. Ah, chispas. No, profe, y la maestra de análisis de textos, ella también nos había dicho, pero no menciona si es obligatorio o no. A ver, no me pierdan entonces la llamada. Les dejo ahorita, perdón, ahora sí que el hecho de que estamos ahorita trabajando aquí en virtual. Ya nada más les comento, ahí está el algoritmo, ya lo hicimos juntos, ya nada más todo lo manejamos con tipo flotante, ajá, real. Ahí está ya el pseudocódigo. Obviamente el pseudocódigo pues también, ajá, entonces aquí como entero esto ya no, nada más lo modificamos. Entonces déjenme nada más modifico y ahorita voy a hacer la llamada para de una vez corroborarles, aprovechando que estamos aquí en clase, de una vez corroboro, permítanme un segundito. Ahí está, todo esto como real, ¿sale? Sin bronca, ahí está entonces el pseudocódigo ya adecuado y les dejo aquí el de Java, ¿sale? Por si tienen algún detalle los dejo ahí, permítanme un segundito, dejen, hago la llamada. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, no, sí te escucho bien. Ah, ok. Ok.
Permítame un segundito, ¿eh? Bien, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, ya tengo en la llamada a la jefa de materia y ahorita en un momento ya le voy a pedir cómo está el tema del asunto, ¿sale? Permítanme un segundito más. Bueno. Ah, ok. Les voy a cambiar la ventana a J. Dudley para que chequen detalles. Mientras voy pasando asistencia a los que me atienden, ¿va? Bueno. Ah, sí. A ver, permítame. Sí, maestra, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, maestra, la escucho. Me están comentando los chavos que tienen duda con respecto a la reunión que van a tener el día 20 de noviembre, que es este sábado. Hay mucho ruido, pero bueno, me comentan que no tienen idea ni con qué maestro. Ni no saben ni siquiera si es obligatorio que tengan que ir, porque no hay comentarios así a ser muy claros para ellos. Okay. ¿Están ahí los chicos? Sí, están aquí, de hecho te están escuchando. A ver, permíteme. ¿Sí están escuchando, chicos? Sí, pero se escucha. Sí, profesor. A ver, te voy a acercar a la bocina para que se escuchen. Adelante, maestra. Correspondía hacerles el aviso, sin embargo, se nos pidió el apoyo a todos para que a través de sus maestros que tienen ustedes del grupo se les hiciera el recordatorio para que apoyaran al evento del día 20 de noviembre. En otra ocasión, no sé si se les solicitó a ustedes el apoyo, pero yo creo que sí, porque bueno, fueron seleccionados los grupos de quinto para participar principalmente en lo que fue el evento de la ofrenda, el cual tuvo mucho éxito, y si ustedes ya lo vieron en la página de Facebook, pues el plantel obtuvo el primer lugar. A raíz de esta situación, la alcaldesa quedó pues muy contenta con la participación del colegio, y por esta razón volvió a invitar al plantel para que en su evento del desfile del día 20 de noviembre pues también participáramos. Entonces,
se les hace la invitación a ustedes. De hecho, yo no, vuelvo a repetir, no soy la comisionada para hacerles la invitación al grupo, pero sí se nos pidió a todos los jefes de materia que les pidiéramos a nuestros profesores que tienen en este caso a su cargo el grupo, que les recordaran que el evento se va a llevar a cabo el día 20 de noviembre. Obviamente, pues no es obligatorio, es una participación que hace el colegio como tal, a través obviamente de ustedes como estudiantes, y se les invita a este evento. Para participar en este evento es necesario acudir con pantalón de mezclilla y playera del colegio de bachilleres. Las indicaciones, me parece, déjenme ver otra vez las indicaciones porque no recuerdo ahorita, pero se les pide que de cierta letra a cierta letra de su apellido lleven una hoja de color rojo, una hoja de color blanco o bien una hoja de color verde, y la playera lo mismo. Entonces, en el caso de que ustedes pues tengan su playera y deseen participar, pues se les espera el día sábado a las 8 de la mañana. El evento va a iniciar a las 9 de la mañana. De ahí iríamos a la explanada de la delegación. Y el punto de reunión va a ser debajo del puente vehicular que ingresa al metro Tláhuac. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta. De todos modos, yo lo voy a comentar y voy a ver a quién le tocó informarle al grupo. El encargado, pues yo creo que se comunicará con ustedes. Déjenme checarlo. De todos modos, como yo les digo, o sea, no es un evento obligatorio. Se les hace la invitación, se les sugiere que participen. Si ustedes gustan acompañar, pues obviamente los vamos a esperar ahí, pero si no es el caso, bueno, pues no se preocupen, ¿sale? Si no tienen playera, tampoco no es obligatorio, o sea, el hecho de que se presenten y que tengan que conseguir una playera, no lo es tampoco. Entonces, es la invitación nada más, porque como les digo, si ustedes lo vieron, pues se realizó la ofrenda en la delegación o en la alcaldía y se obtuvo el primer lugar, y a raíz de eso, bueno, pues entonces hacen la invitación para que se participen en estos eventos. Nos consideran, nos toman en cuenta, y bueno, pues por esa razón es que también se les hace la invitación a ustedes. Miren, yo como les digo, yo les digo a los chicos que sería bueno que acudieran. Digo, es una experiencia de trabajo distinta. Y pues probablemente a lo mejor, ¿por qué no? El hecho de salir y que los chicos vayan a un asunto completamente distinto a tema académico, digo, yo no lo veo mal, pero pudiésemos formalizar alguna lista de las personas de este grupo ya aquí para ofertar algún incentivo en ese sentido, ¿no? Para el corte 2. ¿Cómo lo ven? O sea, si tú lo consideras, pues se te agradece ahora sí el hecho de que les consideres la participación en este evento dentro de lo que va a ser su calificación. Entonces, bueno, pues ya eso lo dejo ahora sí que a criterio tuyo. Uh-huh. Y pues también a consideración de los chicos, ¿no? Si ellos quieren y desean participar y apoyar, pues bueno, como lo dije, no es obligatorio. Ellos toman la última decisión finalmente, porque pues obviamente el hecho de salir de casa implica también que ellos tengan un permiso, ¿no? De así su tutor. Entonces, sí se lo solicita también, pues como siempre en cada uno de los eventos que se realizan, que lleven la autorización de su tutor, que es la credencial del INE, donde autorizan que se presenten el día 20 para el evento con su nombre completo, su grupo, la firma de su tutor, de que están asistiendo a dicho evento, ¿no? Entonces, eso pues sí nos lo van a tener que entregar allá en el día sábado, en el horario que ya les comento, de 8 de la mañana, y me platican más o menos, o fue lo que nos hicieron en comentario a nosotros, que como a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, terminaría el evento. Pues ¿sí? Excelente, pues yo lo checo con ellos, le vamos a ofertar a lo mejor un puntito, una cosa así, el asunto, y por qué no, sería muy bueno participar, ¿vale? Sí,
Sí, son de hecho, pues ahorita los grupos que se esperan son 7 grupos, todos son de quinto, porque no podemos llevar gente que no conozca cómo se han manejado los eventos. Llevamos a la gente de quinto porque sabemos que son los más responsables, porque sabemos que son ya personas pues maduras, por así decirlo, y que se saben comportar. Entonces, pues, por eso se les hace la invitación a ustedes. No se les hace la invitación a los chicos de tercero ni a los chicos de primer semestre. Vale, muy bien. Gracias, jefa. Pues esta era la pregunta, la idea que teníamos de no saber detalles que ahorita pues ya nos explicaste a grosso modo. Y pues bueno, yo ahorita lo checo con los muchachos, ¿vale? Gracias. Investigo a quién le tocaba y más tarde te lo comento, porque tenemos también por ahí el asunto de ayer te envié un mensajito. Ajá. Para que lo revises porfa y lo podamos checar a ver si por la tarde. Claro que sí, sin problema. De hecho. Bueno, chicos, pues que tengan un buen día y bueno, pues esa sería toda la información. Gracias, maestro. No, al contrario, a ti, Jackie. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí está ya el asunto con la maestra. El tutor se me fue. Pero pues bueno, ahí estamos. Entonces, no van a... la idea yo precisaba que en algún momento a lo mejor yo también tendría que estar con ustedes allá, pero tal parece que no. Nada más es considerar las firmas de papá, tutor, mamá, etcétera, allá de sus domicilios. Y pues bueno, ahí está, quien guste ir, pues le vamos a ofertar un puntito, ¿no? ¿Qué les parece? Profe, tengo una duda, o sea, nosotros que vamos a presentarle a usted de que sí asistimos. ¿Cómo me van a presentar ustedes que sí asistieron allá? Le voy a encargar a Jackie que me haga una lista del grupo de los muchachos de este grupo que fueron. Okay, gracias. Ajá, ella tendría que hacer esa lista y ya después me la pasa a mí por cualquier medio electrónico. Pero sí es importante que sería bueno que ustedes asistan, porque pues ya ven que nos comentaron que solamente es exclusivo para quinto semestres, no primeros, no terceros, solamente chicos de este grupo en especial, que son creo que 2 o 3 quintos en total ahí en el colegio, y pues sería muy buena su participación, ¿no? Ya saben que también no es necesaria la playera. Si es que no la tienen, sería muy bueno que si tienen algunos de ustedes su playera, pues llévenla, ¿verdad? Llévenla como parte de la insignia del colegio. Y pues bueno, sin problema. Me hacen la lista, yo me encargo, como no, de incrementar un punto extra, ¿sale? Creo que pues de esa manera sería muy bueno reflejar un poquito más el índice de aprobación para el corte 2. Pero bueno, cada quien ya lo checa, ya lo decide, platíquenlo con mamá y papá. No dura el evento, como ven, bastante. Es a las 11:12 ya estarán terminando y ya regresarán o retornarán a sus casas, ¿no? A sus domicilios. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que se tenga? No, profe. ¿No? Ok. Pues bueno, solamente los vamos a dejar hasta aquí, este puntito. Entonces ya ayudamos a resolver por completo el tema de... el de promedio con la instrucción IF, ¿verdad? Conociendo nuevo el tema de la clase decimal format, que es este. Ajá. Y nada más hay que implementarlo. De tarea va a quedar nada más que ustedes en sus entregas me trabajen en SAIN el tema del truncamiento. Ajá, de la función trunc, que debería estar por aquí acomodadita, precisamente para que nosotros podamos ofertar una salida exclusivamente con 2 decimales, nada más. Eso se hace con la función, repito, truncamiento. Aquí está la función truncar. Ajá, aquí está. Entonces, nada más busquen en internet cómo utilizar esta función en SAIN y adecúen los valores para que solamente nos muestre 2 decimales. Esa sería la única tarea. Y por consiguiente, las personas que no han terminado la última parte, permítanme un segundito. Las personas que no han terminado la última parte correspondiente al tema que les estoy dejando aquí al final, ¿sí? Esto también ya quedaría de tarea, de tal forma que con la estructura for determinemos qué tabla queremos hacer, desde qué punto inicia hasta qué punto finaliza.
¿Sale? Y aquí está la salida de pantalla que necesitan ustedes darme en Java, en Saint, nada más. ¿Vale? Esto ya se los dejo de tarea. Si quieren, lo revisamos el día jueves. Recuerden que el lunes no los voy a poder ver por tema de estar evaluando. Y pues bueno, esto sería todo. Bien, ahora sí, preguntas. Adelante. Ah, sí, profe. Entonces, de los programas que ahorita nos ayudó a hacer, uh-huh. solamente tenemos que buscar la función para Saint. Ajá. Porque en Java me parece que ya está, ¿verdad? En Java ya no hay bronca. Mira, en Java tú lo corres, ya quedó, tanto en el ambiente de Dutly como aquí. Por eso me interesaba que ambas cosas funcionaran. Porque no puedo dejar una con enteros y otra con flotante. Mejor de una vez todas nos manejamos como flotante. Ajá. Para que el momento de correr el ejercicio en ambos ambientes, tanto en internet como aquí, pues funcionen como se debe. Solamente debe mostrarme un entero con los dos decimales. Con esto termino. Bien, el tema. 6, 8, 4, 5, 6, 7, 3. Y ahí está, ¿no? Claramente el entero con dos decimales. Y me dice mi nombre. Y desafortunadamente reprobé. Esta parte del nombre, si quieres o si gustan ustedes, ya es cuestión de gustos ahí, literalmente. Esta parte la puedes suprimir. Puedes quitar esto y dejar nada más el afortunadamente o el desafortunadamente. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la cadena conectada. Aquí nada más, ahora sí que, de acuerdo a la pregunta que me estaba arrojando uno de los compañeros del grupo, me decía, es que maestro, yo le puse el nombre acá, ¿no hay algún problema? Le digo, no. No hay ningún problema. Si tú quieres poner la cadena de caracteres aquí también, el string acá, no hay ningún problema. Ajá, solamente es cuestión de salida, de acomodar los valores al momento de ejecutar la salida en pantalla. No hay ningún problema. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Citlali, adelante. Profe, ¿me puedes dar unos 5 minutitos antes de que... Bueno, sí, al final. Sí, por supuesto, claro que sí. Bien, ¿algo más? ¿No? Ok, voy pasando a asistencia entonces, ¿sale? Vamos al tema de asistencia, vámonos por acá. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, aquí. Ok, mostrar. Y listo. Bien, Aguilar, Zavala, Alvarado Hernández, presente, Álvarez Frías, Arcos Castro, presente, Arriola Moreno, tuvo que salir por emergencia, bueno, que me lo justifique porfa ya después, Arriaga Mancilla, presente, ok, Benítez Miguel, Bonilla Hernández. Presente. Carmona Mendoza. Presente. Ok. Chamu Martínez. Presente. Chamu. Contreras Padilla. Presente. Coria López. Presente. Cruz Vázquez. Díaz Sánchez. Presente. Esteban Luna. Presente. Ah, ese milagroso, Esteban, ahora sí ya estás. García Benítez. Presente. Garduño Contreras. Gómez Quintero. Hernández Robles. Presente, profe. Hernández Valdés. Juárez Sanabria. Presente. Lacayo Hernández. Presente. López Yáñez. Presente. Martínez García. Presente. Martínez Muñoz. Martínez Muñoz Nazaret. Presente. Martínez Palma. Presente. Martínez Pérez. Presente, profesor. Ok. Mendoza Cervantes. ¿No? Moreno Montes. Navarro. Presente. Negrete Poceros. Presente. Nente. Ay. Presente, profesor. Ok. Núñez González. Ok. Paredes Hernández.
Piña Estrada. Ramos Torres. Presente. Gracias. Ruiz González. Presente. Sánchez Castañeda. Presente. Sánchez Romero. Presente. Vázquez Francisco. Sunun. Presente. Gracias. ¿Alguien que haya faltado? Ok. Información importante antes de que se me vayan. El próximo jueves, yo también, ahorita presente, recordando, el próximo jueves cae 25. El próximo jueves no voy a tener clase tampoco con ustedes. ¿Por qué? Porque voy a estar en plantel. Me toca ir a plantel. Es el último día que voy a ir a plantel. Ahorita recordando. Ajá. Entonces, si alguien gusta, si alguien quiere ir a checar alguna instalación en su computadora, algún programa que no corra, cosas por el estilo, el día 25 voy a ir para que estaría muy suave que llevaran su equipo de cómputo con mucho cuidado para checar detalles. De lo contrario, pues podemos ver si tenemos ahí alguna computadora, pero la verdad es que todas están abarrotadas. Hay muchos chicos que llegan de primero y tercero y las ocupan de 9 a 1 de la tarde. Entonces, si hay algún detalle con algo que no salga, entonces nada más les pido por favor que acudan el día 25, que ya sería el último día que yo voy a plantel, sería ya el cuarto para poder checar alguna situación ya particular, ajá, de 9 a 1 de la tarde. Entonces, nada de que nos vemos la próxima clase el jueves, porque voy a estar por allá. Y el lunes, pues de plano no, porque pues voy a estar en tema de evaluación. Entonces, toda esta semana tienen la oportunidad de subir sus productos lo antes posible. Yo ya yo estoy a la espera y les estoy dando el ultimátum a todos los grupos que a más tardar el día 21 ya tengan todo. Porque ya el domingo 21, ya esperando que todos los estudiantes ya hayan arrojado todos los ejercicios, pues yo nada más me dedico a revisarlos en toda esta semana del 22 al 26. ¿Sale? Entonces, pues bueno, esa es la parte. Bien, vamos a ver quién faltó. Vázquez Francisco, ya me está diciendo por acá. Vázquez Francisco, perfecto. Ahí está. ¿Quién más? Piña Estrada, creo que ya. Piña Estrada también, ahí tiene ya la asistencia. Paredes Hernández, bien. Moreno Montes, creo que sí, es correcto, sí, Moreno Montes. Benítez Miguel, Benítez Miguel. Bien, hay un comentario, dice, profe, me salió error en la línea 4. Juan Pablo, no sé si ya lo checaste, escríbemelo, por favor. Diana dice, profesor, veo que tengo una falta, pero ya se la justifiqué por mensaje. Vázquez Francisco, sí, gracias. Ya quedó. Y Juan Pablo dice que ya lo resolvió. Puse mal el nombre del programa. Ok, ya quedó. Bien, entonces, pues esto sería todo. No sé si hay algo más. Me quedo nada más con Citlali. Si alguien más gusta quedarse al final para escucharle, con gusto. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias a ustedes. Bye, bye. Profe. Sí. Terminando de ciclar, ¿me regala 5 minutos a mí, porfa? Sí, si gustan, quédense. Claro que sí. Ahorita lo checamos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Kim. Cuídate.